Sueño de expandir una religión que empieza a surgir. Profeta, promulga mi fe, que todos han de obedecer. El Corán te hará llegar, nuestra religión se va a implantar. Comienzan a luchar que tú, ¿acaso no ves ya en la verdad? Conquistar y tomar esta guerra es por Alá. Con dos siglos les bastó para tomar Oriente y África, pero no paran, ellos quieren más. Para Hispania han de marchar, pues los godos frágiles están. Por el Corán debéis luchar. Vale, mis viciados y viciadas, pues es una cagada, pero por lo visto no estaba bien enchufado el micro y los últimos vídeos que he grabado en los últimos días no se ha grabado mi voz. Así que, cagada total. Para que no perdáis los avances que he ido haciendo, os los pondré, pero sin voz. Así que es una mierda. Va a ser un gameplay puro y duro, sin mi voz, sin nada. Solo vais a verlo y punto. Os lo pondré en la descripción del vídeo y en este, pues bueno, pues desde aquí lo haremos ya bien. ¡Qué putada! ¡Joder! Pues nada, ponemos música y tiramos para adelante. Pero la música de Nijo sí que os ha acompañado en los gameplays, por lo visto. Por lo menos sí, ¿no? Eso espero que sí. Vale, pues vámonos a la mierda ahora. ¡Qué cagada! Me ha pasado algo de novato, ¿eh? Que soy un manta en realidad en YouTube, pero es una putada que me pasen estas cosas. Cuando ya llevo casi 1000 vídeos grabados. ¡Joder! Vale, ¿dónde me voy? Me he quedado en blanco ahora con esta mierda. Vale, vamos a ir de frente. Y sinceramente voy a simplemente
a ir al altar siguiente. Voy a pasar de estos porque paso. O sea, me voy a cargar a estos porque los tengo un poco más en medio. Pero vamos, es una mierda esto, ¿eh? Qué cagada, tío. Nada. O sea, los que hayáis visto los vídeos sin sonido, sois unos campeones, vamos. Porque eso es horrible verlo. Vale, pues me voy a ir aquí porque aquí tengo lo que sea. Ahí hay lo que sea, ahí arriba. Entonces voy a ir por ahí. Vale, vamos a entrar por aquí. Vale, creo que sé lo que me voy a encontrar. Creo que me voy a encontrar la habitación. Había una habitación aquí. Sí, hay una habitación y creo que no puedo hacer nada con ella ahora mismo. Vale, entonces nada. Me piro y a tomar por saco. Vale, pues nada. Aquí no hay nada. Esto está cerrado. Es una mierda esto. Joder, qué rabia me está dando, tío. Bueno, a ver. Voy a ir a lo del ascensor. Está aquí. Entonces voy a viajar hasta aquí. Entonces nada, vamos al altar. Joder, se me nota, ¿eh? Se me tiene que notar un huevo el mosqueo que tengo, tío. Todo lo que he grabado para una mierda. Ay, qué decepción, tío. Nada, que vamos a seguir, venga. Son cosas que pasan y ya está. No sé si han sido... ¿Cuántos vídeos he grabado estos días? Tres, cuatro vídeos sin sonido. Claro, no me he dado cuenta porque no los he puesto a... No los he preparado con el Sony Vegas todavía. Qué bien, tío. Qué bien. Soy un puto hacha. Ya me he pasado. Era aquí. Vale, entonces... Hacemos que baje el... Que baje el ascensor. Bien. Subimos el ascensor. Y ahora... Desde aquí arriba... Nos vamos a dar una hostia. Las que hacen época. Claro que sí. A ver si yo hago esto. No. No se va a la mierda, ¿no? Pero bueno, me puedo caer. Y no me mata. Bien, eso es lo que yo quería. Vale, a ver. Hago esto. Y vale. Otro querubín. 28 de 38. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Y esa mierda de raíz, no sé cómo hacer nada con ella, la verdad. Vale, nada, aquí. Y cogemos este objeto. Y ojalá este objeto sea el de las raíces. Navicular, no, es un hueso, tal cual. Vale, pues nada, vamos a subir otra vez. Hemos resuelto menos de lo que yo quería. Pero bueno. Si me puedo caer y no me hago daño, podría caer donde está la puerta de la llave. Imagino. Vamos a ver si tengo razón. Vale, la idea es esta. Yo me vengo aquí. No, si aquí no te puedes dejar caer, ¿qué coño? Claro, yo digo, me dejo caer para acá, pero no, no se puede. Claro, tendría que caer para acá, pero no. No se puede por ahí. Sitios donde hay abismo. Pues aquí hay abismo, se supone. Pues... Vale, venga, voy para arriba. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir donde el azogue. Que estos días pasados conseguí cosas para el azogue. Para conseguir el tema de los matraces y vamos andando. Bien, aquí, azogue. Vale, pues mejorar los matraces. Ahora curarán mejor. Vale. Con esta plata yo bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre. Vale. Me siento cansado, por favor, dejadme solo. Vale, a ver. Vale, pues ya está. Creo que a lo mejor ya están al máximo los matraces, ¿o no? Vale, entonces... Bueno, pues vamos a seguir. Estoy mirando más o menos dónde ir. Y más o menos creo que tengo algo claro. A ver qué hay por ahí o no.
Vale, esto lo de los huesos. Vamos a ver si podemos soltar huesos. Y, hombre, creo que todavía me faltan muchos, pero bueno. Vale, pues dos. Lágrimas de enmienda hemos conseguido. Y ya está, de momento, nada más. Faltan pocos, yo creo, ¿eh? Pueden faltar... Yo creo que si no me fallan las cuentas, pueden faltar uno de aquí, otro de arriba, otro... No, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y nueve. Hostia, no, pues quedan, ¿eh? Nueve todavía, cuidado. Pero bueno, vamos. Pero no son tantos, comparado con todos los que hemos recogido ya. Vale, vamos por aquí. Vale, por aquí no. Vámonos. Vale, aquí hay un portal, no me interesa. Vale, subimos. Vamos a ver si esta gente quiere algo más. Vale, nada, esto nada. Vale, voy a subir un momento por aquí. A ver. Aquí teníamos un ascensor, es verdad, que subía para arriba. Pero creo que no hay ahora mismo nada interesante por aquí. Aunque aquí hay una zona sin explorar. Vale, esto nada. Voy a mirar un momento aquí. Vale, nada. Encontrad los siguientes restos. La orden os bendice. Vamos a entrar un momento. Vale. Tenemos aquí algo. Muestra de agradecimiento. Yo creo que es por haber entregado muchísimas cosas. Vamos a entregarlo todo. Venga. A lo mejor nos dan más cosas. ¿Qué sabemos? Muestra de agradecimiento. Venga, soltamos todo. A ver, un momentito. Muestra de agradecimiento. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Vale, aumenta nuestra fuerza cuando nos quedamos sin matraces. Me parece interesante, ¿eh? Cuando nos quedamos sin poder recuperar más vida, nos ponemos en plan potentes, ¿eh? Pero bueno, de momento lo vamos a dejar. Vale, vamos a ver esto, porque no recuerdo si había algo que... A lo mejor hemos conseguido algo de lo que nos piden. A lo mejor lo de los retos o algo. Vale, entonces vamos a ver qué hay por aquí. Vale. Vale, nada, aquí ni nada. Es para bendecir. No tenemos nada que bendecir. Así que nos vamos. A ver, está claro que este juego, pues, llega a un punto que te quedas un poco como perdido, ¿no? A ver dónde vas, dónde no vas. Venga, vamos un poco. Venga. A ver. Eso me ha gustado. Venga, y le reventamos con la rueda. Vale. Venga. A ver, a este le damos. Ahí estamos. Vale, le reventamos directamente. A ver. Vale. Vamos a hacer una cosita. Venga, ahí. Vengámonos. Vamos a venir por aquí. Directamente. Vale. Por aquí abajo, ¿no? Eso es. A ver, ¿dónde podemos ir? Ah, vale. Aquí nos pasaba lo mismo. No podemos saltar lo suficiente. Claro, es que no podemos saltar lo suficiente como para alcanzar eso. Eso es complicado, ¿eh? No, es que no me deja. No me deja. Bueno, pues nada. Otra cosa que no podemos hacer de momento. Esto es una mierda. Estamos más atascados ahora que la hostia. Vale, a ver, ¿qué tenemos por ahí? A ver, vamos un momento. ¿Qué podemos hacer por aquí? Venga, saltamos, saltamos, saltamos. Venga. Paso ya olímpicamente de estos, ¿eh? Se nota que es que me dan igual realmente. A ver, aquí, aquí, aquí. Bah, eso es para nada, si eso no lo queremos para nada. Venga. ¿Qué tenemos por ahí? Venga, otro que muere, otro que muere. ¿Y este qué? Paso. A ver, aquí abajo. Vamos a ver qué hay.
porque no me acuerdo realmente. A lo mejor había algo que no pudimos coger o algo. ¿Qué es esto? No me acuerdo de esto. ¿Tenemos algo aquí? Vale, aquí ni nada, ¿no? Vale. Pero es que esto me llama mucho la atención. Este sitio me llama la atención, ¿eh? No sé si aquí había algo. No recuerdo si es que había algo aquí. Ya lo cogimos. No sé. Nada. A buscar abismos donde saltar. Vamos a coger. Vamos a ir al altar. Viajar. ¿Dónde podemos saltar? Sitios con saltos. Sitios con saltos. Sitios. Es verdad, aquí me pone como que hay un sitio. Una cosa. Estoy viendo una cosa extraña que no me cuadra. A ver. Porque donde el ascensor he visto una puerta. Pero claro, he visto una puerta a la derecha, pero no una a la izquierda. Y ahí en el mapa me pone que hay una a la izquierda. Vamos allá. A ver, vamos allá. Una cosa al mapa. Vale, ahí ya lo hemos cogido todo, ¿no? Pues venga, para arriba. A ver, ahí a izquierda no hay nada, ¿no? Ahí hay una puerta a izquierda. ¿Y cómo no he ido por esa puerta antes? ¿Por qué no he ido antes por esa puerta? Ah, vale. Pues se puede. ¡Dios! Bueno, no pasa nada. No me hago daño, ¿no? Pues ya está. Seguimos. Vale. Vamos allá. Esperamos al ascensor. Y venga arriba. Si notáis cortes, es que he tenido que hacer un par de pausas ahí. Y es normal que notéis cortes. ¿Llegaremos? No llegaremos. ¿Llegaremos? No llegaremos. Está la cosa jodida. Yo creo que si están las raíces esas, difícil veo yo que lleguemos. Yo creo que algo se puede hacer. Algo se puede hacer, seguro, vamos. Venga, vamos. Otro intento. No perdemos nada por intentarlo. Una cosa. Si me enganchase ahí. ¡Hostias! Casi. Una cosa, estoy pensando una cosa. Venga, vamos allá, a ver si tengo razón. Salta. Venga. A ver si puede ser que funcione lo que pretendo. Creo que no, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Creo que no me va a funcionar, pero quiero intentarlo. Quiero intentar caer hacia la derecha. A ver. Vale, he llegado. Y me deslizo. ¡Dios! ¡No! Por poco, ¿eh? Yo creo que es por poco, ¿eh? Yo creo que es por poco. Vale, entonces. Es que claro, no sube. Si subiera sería la hostia haciendo esa habilidad. Voy a hacer un intento más, ¿eh? No quiero ya hacer más porque si no esto ya es un cachondeo puro y duro. Entonces, venga. Ahí se ha quedado. ¡Oh, Dios! ¡Joder! Qué bueno. Eso es un truco porque yo creo que eso
no se podría, no se debería ni poder hacer, yo creo. Cáliz de los versos invertidos, ¿y esto? Esto será un objeto clave, sí, es un objeto clave. Pero he encontrado un sitio ahí tal cual. Ah, y se lo puedes poner. No ocurre nada. Ah, amigo, vale, porque habrá que cambiárselo a lo mejor por otra cosa. Seguro que algún otro cáliz le podríamos dar el cambiazo. Yo creo que sí. Algo pasa ahí, ¿eh? Yo creo. No, no ocurre nada. Claro, pero porque hay que cambiársele. O llenarle. ¿Puede ser que haya que llenarle? Vale, a ver. ¿Puede ser que tengamos que matar este tipo de enemigos llevando el cáliz para que se llene? Hostia, qué locura, me acabo de sacar así de la cara. O sea, así, tal cual. O sea, me parece un locurón lo que acabo de sacar. Pero tiene hasta sentido. Vale, ¿y esto qué? Esto me jode, ¿eh? Lo de la mierda, las raíces esas. Vale, pues mira, vámonos aquí. ¿Dónde están esos enemigos? Ahora lo que hay que saber es dónde están ese tipo de enemigos. Porque no me acuerdo, básicamente. Y que me acuerde de cuáles son. Venga, vámonos. Vamos arriba. Vamos, ahora sí. Vámonos, venga. Y donde haya abismos, a tirarse. Que sabemos que nos podemos tirar ahora de abismos. ¿Por dónde vamos? ¿Dónde haya enemigos de ese tipo? Lo que pasa es que ahora no lo sé. Entonces, si yo hago esto, fíjate, pues se pueden conseguir cositas con eso, ¿eh? Vale, vamos a ir de frente. Porque por aquí hace mucho que no paso, yo creo. Iu, vale, vámonos. Vale. Podría haber subido por ahí, pero no. Vale, uno reventado. Oh, vale, creo que sí, que por aquí he pasado, vale. ¿Qué hay aquí? Vale, creo que aquí había algo también de saltar y no llegaba o algo de eso. Vale, ahí hay un querubín. Sí, esto ya hemos estado aquí. Joder, macho. ¿Qué hay ahí? Unas piedras ahí, he visto. No, pero es que no se puede. Necesito algo que me haga saltar más. No, 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 no. No. Coño, qué reventón le he pegado en un segundo. Bueno, pues nada, aquí ya hemos estado, así que nada. Venga, ahí. Ya no me hago daño en las caídas, así que puedo darme de hostia si quiero. Vámonos. Vale, no tengo puesto la protección del veneno, así que ten cuidadito. Básicamente. Venga. Y esta zona es la del veneno, así que debería tener la protección, pero no la tengo. Básicamente porque tengo otras cosas puestas. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Nada, vámonos de aquí. Me voy a alargar, tomar por culo de aquí. Rápido, que cambiemos de zona. Venga, la mierda. Vámonos, eso es. Vámonos. ¡Ey! La tienda de la gitana. Uf, no tengo nada de... ¿Pero tiene objetos o no? Vale, se los compré todos, no hay problema. Digo, como me quede algún objeto por aquí, mal. Vale, ¿qué tenemos? Bueno, pues estoy yendo un poco a lo loco, tirando por donde me parece. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, hay que venir por aquí. ¡Oh! Vale, no pasa nada. ¡Wow, yeah!
me estoy dando hostias por todos lados. Se nota que no me lo estoy planteando mucho. Pues ya está. Tal cual. Me curo y tiro para adelante. Hago esto y me cargo esos dos. Y tiro al frente y me cargo a estos. Y me cargo a este también. A ver. Eso es. Venga, a ver. No me toco los huevos, anda. Eso es otra cosa. Y ahora le reviento. Eso es. Vale, pues nada, estoy dando un paseito. A lo mejor mi teoría no sirve para una mierda tampoco, ya lo digo. A ver, ¿qué hacemos? Por aquí, por allí, por aquí. Vamos a caer y vámonos. Vale, tenemos aquí un altar, nos descansamos aquí. Vamos a ir dejando el vídeo, porque tampoco sé muy bien lo que estoy haciendo. Estoy un poco explorando por explorar, revisitando zonas. Vale, pues aquí hay un portal, así que no me interesa. Sí, aquí sí me interesa. ¡Cuidado! Joder. A ver, por allí no hay nada, ¿no? Se supone, cuando no lo tengo marcado ni nada. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, no pasa nada. Vamos, que ahí no va a haber nada, ¿eh? Ya te lo digo yo. No hay nada. Esto está más que quemado. Vamos. Eso es. Bueno, por lo menos estoy disfrutando la musiquita de Nijo. Aquí dando el paseito. Vale, esta vela que las he apagado. Uy, va. Esta zona, cuidadito, porque aquí podemos morirnos más de una vez. Con las guadañitas. Porque nos tiran a la zona esta, donde hay más pinchos que la hostia, ¿vale? Así que cuidado. Uy, mierda, mierda, mierda. Cuidado, ya puedes estar. Hostias, cuidado. Está a punto de morir, pero vamos, bien. A ver, ¿esta tienda de la gitana tiene algo? ¡Ey! Un matraz vacío. Vale, 9000 no tengo. Pero ya sé que esta tienda la tengo que marcar. ¿Y no la tengo marcada? Claro, por eso la tengo marcada. Y la voy a marcar como un cofre. Claro, la tienda. ¡Ey! Aquí tenemos. Vale, nada. Seguimos. Oh yeah. Vale. Oh. Hostia, ¿esto? Parece un pasillo por el que se pueda entrar uno, ¿o qué? Oh yeah. Vámonos. Venga, me curo. Eso es. ¡Ey! Esta había que cargársele. Pues nada, dale caña. Ay. Vale, me curo. Y otra vez. Oh, yeah. Vale, cáliz de los versos invertidos se ha llenado. Tengo razón en mi teoría. Claro que sí. O sea, me queda matarme a los otros. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, nada. Oh, yeah. Vale. Claro, pues esto seguro que es donde hay que venir con lo de las velas. Cuando las tengamos todas apagadas, yo creo. Sí, yo creo que por aquí van los tiros. Vale, entonces vámonos. Vale, tenemos ahí un altar. Quizá debería haber descansado en ese altar, pero no, vamos a descansar en el siguiente. Y ya dejamos el vídeo. Y perdonad que si os estéis cansando de mí, pero me ha dado tanta rabia el enterarme de que he grabado sin sonido. Y ahora quiero grabar algo más, cojones. Vale, este tío ahora me lo tengo que cargar, sí o sí. Vale, vamos a hacer esto. Y ahora se supone que con esto, al hacer daño, estamos curándonos. Genial. Oye, mola. Así como un rollo vampiresco. Me flipas. ¡Ay! ¡Métele! ¡Métele caña, hombre! Vale, lo que pasa es que dura poco el podercito, ¿eh? Y eso que tenemos lo de las plegares a lo mejor activado. Venga. ¡Yeah! ¡Qué hostias pega ese, eh! Venga. Ya no se va a llenar más. Pero bueno, está bien que lo veamos también. Que no se llena. Que solo se llena a cierto punto. ¿Vale? Hostias. Bueno, lo bueno de este es que no tiene al compañero arriba. Que también da mucho por culo porque no te permite acercarte. ¿Vale? Ahí estamos. Vale, y aquí tenemos una puertecita.
Que supongo que ya se abrirá. Hala, venga, bien. Sí, sí, sí. Vale, eso es. Vámonos, venga. Vamos al altar y guardaremos ahí. Vamos, guardaremos. Aquí no hay que guardar partida. Pero bueno, habéis entendido. Aquí nos despediremos. Y ya está. A ver qué tenemos aquí. Vamos a ver esto. Nada. Es verdad, aquí también tenemos esto. Me traslada a algún sitio. Hostia, es verdad. Qué macabro era esto, tío. Por favor, encontrad al resto. Ah, vale, los querubines. Claro, este es el que me pide que encuentre todos los querubines, los ángeles. Pues ya no me quedan tantos. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no me vicio, me vicio. Así que nada, mis viciados y viciadas, gracias por vuestro apoyo, como siempre. Mañana más y mejor. Y perdonad de verdad por lo del micrófono, porque es una cagada monumental. Y mañana más y mejor.